Vótulos, de Vótulos no dejan ver para allá. Ayer me hizo una rastra. Y eso que ustedes ven ahí adelante es el rostro en Arenal. Se recomienda. Los chiquillos, vamos a ver qué tal el agua. Ay, esa está fría. Esta agua fría. Creí que era agua caliente. Bueno, pero allá al fondo se ven unas. Esta es una piscina. De las tantas que hay aquí. Una tomadita de la bolsa de la. Y eso es como un jacuzzi. Hay unas camas. Ahorita venimos a meternos ahí a ver qué tal. Gaspar, no sé, lagarto, un ornitorrinco, de no sé qué puñetos puede ser eso. ¿Me hace río, Jeremy? ¿Se puede meter? De, me imagino, aquí todo es agua, aquí se está metiendo, está caliente esa. ¡Ah, sí, estoy hirviendo! Este que es algo grande. Este es el que estáis viendo. ¡Fue! 50 grados. Esta no, hasta que se siente. No, hasta que se siente ya otra vez.
¡Se quedan! ¡Oh! ¡Ah, no, hombre! ¡Gracias, huevón! Vea, no se ven, pero realmente ahorita le ponen rojo los zapatos. ¡Meta, yo se meta! ¡Se corre, 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 corre! ¡Yo se salgo! 20 minutos de adentro y 1 minuto fuera. Es que no se ve. Ya, papá. A ver si se logra ver, es que. Dicho, es que no le ve. Vea. Se debe salir el vapor. Bueno, ya, me salí esa porque definitivamente no se puede. Demasiado caliente, 50 centígrados. No, vamos, vamos a buscar una mapita. Ah, es que se nos perdió uno de la manada y ya lo contamos. Esta es una mapita. ¿Y eso qué es? Esta. Vamos a probar esta para ver qué. Esta está más rica, está bien. Vamos a probarla a ver cómo son. Súper recomendadas las mesitas para limpiar la lente, porque ya, la verdad, casi me quedo dormido. Esa es la piscina más grande que hay, donde hay unos toboganes que más adelante los vamos a probar. Y bueno, más o menos estas son las termalitas, y hay como 3 ranchos o 4 ranchos así, donde como este, que venden comidas por si no traen, hay variedad de opciones. ¿Cuál se va a tirar? ¡Tírese! ¡Tírese! Y en realidad, sí, en resumen, súper recomendado, está muy bonito. Todos son así, hay muchas mesas así, muchos ranchitos y todo así rodeado de vegetación. Está súper, súper bonito. Se lo recomendamos y espero que les haya gustado este nuevo lugar que encontramos. Eso que se ve ahí nublado, ese cerro, ese volcán Arenal, está a los pies del volcán Arenal, pero el sol hoy algo quiso salir, pero no fue por mucho. Entonces actualmente el volcancillo está nublado y no se puede observar bien, pero vale la pena. Te lo recomiendo. Pura vida. Esto cuesta, esperemos a ver si lo llegamos a ver. Esa nube tiene que moverse totalmente.
No lo conseguimos.